años de quién? Un ladrón, ¿qué? Ay, el señor guapo, varonil, pelo en pecho. Cuando lo vi, igual chingada, aparece de Televisa. Guapo, varonil, ¿verdad? Fuerte los aplausos al festejado, que escuchen los aplausos. ¿Cuántos años cumple? ¿50? No, más fuerte los aplausos, que se escuchen. ¿Y qué más le dice de cariño? A chupujas. Compadre. Aquí le galas en esta mesa, son los que son más borrachos. Ándale, mamita, chupujito. Bueno, vamos a cantarle las mañanitas a un señor que está guapo o no está guapo. No, por lo chingado no está guapo. En su tiempo, como diciendo hasta allá. Más gente, los aplausos para el festejado. Vamos a cantarle las mañanitas, de ese que no cante. De este lado, vamos a ver qué dice. Dice. No te pregunté tu nombre.
te lo pregunté de madre, madre. Nada es cierto. Te dije, no te pregunté tu nombre. Mira qué bonita barbita tiene. Los dos, qué bonita barbita. ¿Cómo me gustaría tenerla? No, les digo dónde. ¡Ay, suave, suave! Ah, los tres, ¿verdad? Ay, qué bonita barbita. Ya llegaron mis tíos. Vete los aplausos para mi tío Raúl y mi tía Juana y mi tía Lupe. Vete los aplausos. No trajeron regalo, pero bueno, ni pedo. Bienvenidos, qué bueno que... Ah, sí, sí trajeron regalo, ¿verdad? Y tienen al pobre festejado ahí mojando, ¿no? Trajeron regalo, ¿verdad? Qué bueno. Vete los aplausos para mi tía. Ahora a la hija. Eres la tercera hija, la segunda hija, la hija del mismo matrimonio que él, ¿o aparte? Algo bonito, tu jefe. Son gemelas. Felicidades. Oye, que sí le hacen la jalada, ¿eh? Eso, eso, eso. Y hasta se juntan, ¿verdad, chica? No te ven. Falta una. Falta una, otra, la otra. La chica se fue. De acá, de las bellas señoras que hay de este lado, ¿quién dijo yo? Pero antes, vete los aplausos a la jefa, Chihuahua. Pues aquella mesa porque apenas está comiendo, ¿no? Llegué más temprano, claro que no manches, que no sabes la de Barbie. Se ve todo vestido de rosa, me imagino. ¿Alcanzaste barco todavía? Están vendiendo el Mercado Libre 2900, esa pendejada pobre. A la Santa Madre, vete, se aplausos a la Santa Madre. Ahora sí, señora guapa, algo hermoso a su hijo. Pues que gracias a Dios, igual que usted está sana y pues sana usted y sano su hijo. Algo bonito a su hijo, guapo. La paz y que la felicidad este día, todos los demás. Gracias. ¡Fuerte los aplausos para la jefa! De este lado, ¿quién fue yo? ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Muerta la cera! A ver, dice, ay, aquí está viendo ese pinche payaso, no, está chingando. Bueno, no voy a presionar. De esta mesa, quien quiera decir algo bonito. Pero que sea para hoy, ¿eh? Voy a estar 3 horas, pero no se emocione tanto. ¿Quién dijo yo? Una dama. Primero una dama y luego el caballero. Para allá, bueno, vámonos para allá, sale. ¿Su qué? ¿Su bella hermana? Ah, fuerte los aplausos, chingados. Qué bueno que llegaste tarde, pero llegaste. Nada, no. Jefa, ¿quién es usted el festejado? ¿Quién es usted el festejado, jefa? Mi yerno. Fuerte los aplausos. Muchas felicidades, que se la pase bien y lo disfrute, que Dios lo bendiga. Gracias, jefa. Más fuerte los aplausos. Ahora, ¿quién más? Para ver, ¿qué es la mesa allá? Ahora vámonos a la pijamita. A ver, ¿quién dijo yo? ¿El güero guapo? ¿Varonil atractivo? ¿Güero guapo, algo bonito? ¿Qué te tiene festejado, güero? Gracias, mi hermano. ¿Trajiste regalo? Mamá, vienes borracha de nuevo, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿qué algo bonito festejado? Dios te bendiga y sabes que siempre vas a cantar con nosotros. Nuestros mejores deseos es que siempre Dios les dé bendición y que siga cuidando. ¿Soltero o casado? Casado. Ah, mira, ¿y cuántos hijos? ¿Uno, dos, tres, cuatro hijos tuyos? ¿También los adoptaron? ¿O son de alguna casa hogar ustedes? ¿Ya les dieron de comer? ¿Tienen una despensa para los muchachos? Una despensa, eso. Bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Siempre chingo a los jóvenes, a los millennials. Son
mamones, todo les parece mal. Para empezar, ¿qué son ellas, ellas o ellos? Porque si ya lo son. A ver, pónganse de acuerdo que soy un payaso, no soy un pendejo. Nada, es cierto. Bueno, muchas aplausos al festejado, que escuchen los aplausos. De este lado, de este lado, de este lado, de este lado. Señora guapa. A ver, pónganse de acuerdo. Las dos, las dos son invitadas. Primero la jefa. Abuelita guapa, algo abuelita. Me dijo viejita. No dijo cómo. La parte de aquí. Los aplausos. Con calma, voy a estar 2 horas, no sé. Ando, felicidades nada más y que lo quiero mucho. Gracias, gracias. Ahora sí vamos a empezar, vamos a hacer magia. Primero le preguntamos al festejado. Festejado, de todas las chicas hermosas que hay en su fiesta, escoge una. ¿Quién te gustaría que me ayudara a hacer magia? ¿Y cómo se llama? Alejandra. ¿Qué pasa? Ah, ¿no se enoja? ¿No? ¿Por qué la vas a jugar en América? ¿Sí, no? Ah, dice que quiere llegar a la marca conmigo. Para su festejo y ya sabes cómo son los finanzas. Vete los aplausos para Alejandra, que escuchen los aplausos. Ahora sí vamos a hacer magia, ¿sabes? ¿Les gusta la magia? Es el único que se hace el día final. Vamos a ver, vamos a hacer magia con Alejandra. Pero vamos a aplaudirle más fuerte a Alejandra, que escuche los aplausos para Alejandra. Así está. Primero es que las cuerdas. Ya está. Bienvenida Alejandra, por favor, de este lado. La gente la aplaude a Alejandra más gente. Lado, por favor, si está tan amable. ¿Te gusta la magia, Alejandra? Las que les gusta de este lado, por favor. ¿Ya te aburriste, Alejandra? Las que no, de este lado, por favor. Pasamos a hacer la magia. Las que sí, de este lado. ¡Vete los aplausos para Alejandra! Ahora sí, Alejandra. ¿Quién le cuida su teléfono a Alejandra? ¿Quién dijo yo? Ah, gracias. Porque vamos a hacer magia, vamos a ocupar las dos manos. Vamos a hacer uno, Alejandra. Como tú gustes, mandes, quieras y ordenes. Y la gente le aplaude más fuerte a Alejandra. Thank you.
Alejandra, voy a hacer un duende. Lo único que tienes que hacer es tocarles una visita con tu mano en la sala. ¿Ya está lista, Alejandra? Vamos a hacer el duende. Ahora sí, tócale una visita con tu manita, por favor. Párasela fuerte, fuerte la nariz. Ya le estás jalando, Alejandra. Fuerte los aplausos para Alejandra, por haber este ridículo. ¡Y la gente le aplaude! Ahora. Festejado, escoge a una chica guapa igual que Alejandra. ¿Quién te gustaría? Jessica. Bien, que pase Jessica, la gente la aplaude, vete los aplausos para Jessica. Bienvenida Jessica, qué guapa. Jessica, de tu mesa, ¿quién te gustaría que te ayudara? Chica, de preferencia. ¿Clarita? Acá, que pase Carito, vete los aplausos. Ahora, entre ustedes dos, escojan una chica de esta mesa, aunque no la conozcan. O si la conocen, pues más chica. Pero que sea para hoy de preferencia, no se presionen. Sí, Noemí. ¿Noemí? Ya le dice, ya qué chingado, ¿qué es así? Eso, qué guapa. No es cierto, no me quieras eso más, que estás guapa. ¡Que pase Noemí! ¡Vete los aplausos para Noemí! ¡Qué guapa! Pero yo creo que merece más aplausos, Noemí. Mira. Entre ustedes tres, escojan otra chica igual de guapa de esta mesa. ¿Quién les gustaría? ¡Que pase Abigail! ¡Vete los aplausos para Abigail! Por favor, las chicas hermosas. Ahora vamos a escoger cuatro chicos guapos de este lado. Es un concurso de letras. Bueno, ya como caiga, chica. Festejado, ¿quién te gustaría un caballero guapo? ¿A quién? A su chavo. Fuerte los aplausos a su chavo. ¿Se vale, chiquitos? Vamos, porque se van a quitar mano, chino. Está mamado, aparte de guapo, el cabrón está mamado. Y esa balita de candado, aquí está la cuñada, mira. Cachetón. ¿Soltero o casado? Soltero. Ah, pero sí coges. Oye, esa mamada. Dice, no. El joven. Dice, ay, el payaso dijo mamada, bienvenido, niño. No aprendas nada de esta chingada, te van a mandar chingada de la escuela. Escoge a alguien igual de guapo que tú, ¿quién te gustaría? Igual de guapo que yo. Bueno, ya. Florecita, te pisé. O sea, está bien que estés guapo, pero no seas mamón. Siente que todo su cuerpo es culo. ¡Ah! ¡Perdón! Disculpa. No, es que tengo un hermano así, mamado, qué guapo. Igual, mi hermano, 24 años, ¿tú o más? Sigue de mamón. Deberías de ser argentino, cabrón, no más. No vino Don Modesto, el cabrón. Don Modesta, la puta, estás guapo, sabe lo que traes, cabrón. Ah, no te vayas a hacer puto, güey, porque los huecos se hacen puto, no estás dando cuenta. Estás allá en Televisa dando las nalgas. ¡Ah, señor! Disculpa, con esa. Disculpa, yo era disculpa. Es que vengo de la Peralvillo. No, estás guapo, cabrón. Desde que te vino así, cabrón. Y luego que no coge. ¿Tú le crees al cabrón con esa pinche carita? Aunque lo pongas en un pinche bocho, cualquier vieja se sube. Ah, de la pinche cara de William Levy Moreno, dice, no, ah, se ve que sí, es un poquito. Pero mamado, guapo, no nomás, tienes todo, chica, en esta vida. ¿Los haces bonitos, cabrón? Qué bueno, que bueno, te los aplausos al papá.
que lo hizo con ganas. Este cabrón sí que está hecho a mano. También las mujeres se ven guapas, ¿no? Pero este cabrón como que te pasaste de lado. Ahora, escoge a un caballero de tu mesa. ¿Quién quieres chingarte? ¡Que pase el desgraciado! ¡Vete los aplausos! ¡Qué cachetón! ¿Y tú qué opinas, igual soltero? ¿Pero coges o no coges? No. De vez en cuando. Igual no estás feo, o sea, no estás igual que él, cabrón. Hizo falta una manita estana. Es el de vecino. No me gusta, madre. Pero bueno, pero sí, te gusta. ¿Por qué? Imagino que no, ¿verdad? Entre ustedes dos, escojan otro caballero. ¿Quién les gustaría? ¡Ay, cachetón! ¡Pásale! El hijo de Pablo Stanley, ¿no? Se llama yo. ¡Sí, que Pablo Stanley! ¡Somos los Pablo Stanley! Madre, Pablo Stanley, hasta la sangre la tienes pesada. ¿No tú eres el más mamado de todos, cabrón? ¿Cuánto pesas, no? 120. Cabrón, y te la amarras, yo creo, ¿no? Andas en tres pies, desgraciado. Y más, bueno, ya, ya no hay. No, es que sí está cabrón, ¿eh? Manita, aparte, imagínate que anduviera por el lobo de fuera. No, o sea, no, o sea, se le iba a antojar al médico. Ah, que no, pero disculpe, la de la vela perpetua. La espiga dorada por el sol. El racimo que corta el viñador. Es que también, de la vela perpetua, no. La abuela, de la abuelita Coco, abuelita Coco. ¿Cómo está con nosotros, con su espíritu? ¿Quién eres de gracia si no está contigo? Bendita entre todas las mujeres, de la vela perpetua. ¡Cuántos aplausos a la abuelita Coco! Mamá Coco ya llegó a los cabrones, todavía no. ¿Ya? ¿Al guapo, al cabrón? ¿Qué le va a tocar a este cabrón? ¿Que se chingue? Pues ya con la cara del cabrón se puede dedicar a putear y pues con eso, ¿sabes? Ya la genética la ayuda. Pues ahí ya tienes todo, cabrón, todo, todo. Escojan otro caballero igual de guapo que ustedes, ¿quién les gustaría? No. Dije guapo con mi perro. No, y se ve bien, desmadroso ese chico. ¿Soltero o casado? La forma de caminar se ve que eres bien cabrón. Bien pinche rebelde, güey. ¿Cuántos años tienes? 12. No, te le das la chaqueta, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas veces te la pagas? Mira, si me dices mentiras, te va a crecer las orejas. ¿Cuántas veces te la jalas? Ya te creció tu casita de ropa. Y luego te hago la pregunta, ¿cuántas veces te la jalas? O bueno, a lo mejor no le gusta esa palabra. ¿Cuántas veces inspeccionas que llevo? Ah, sí te digo, claro. Cabrón, no, pero así como lo ves, chamato, ¿no? Mira, hasta parece el lobo de tanto pelo, enseña el programa. Hasta gallo, hasta así como si fuera albañil. ¡Fuerte los aplausos a las chicas hermosas! ¡Con los chicos guapos! ¡Qué dinero, no, 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 no! Pues sí, está guapo, pero... Pues es que, acuérdate que siempre los guapos le tienen coraje. Todos te van a tener coraje, hombre. Si no es por tu pinche cara, es por tus pestañas, o... Y luego si te las enchinas, te vas a ver más putas. No, es este... Vamos a hacer un concurso bien bonito. Chicas hermosas, por favor. Les toca la O, a usted, caballero. Le toca la... la E, la E y la A, la N, chica guapa, la M, chamaco chatecón, vamos a ver. Eso, ya sabemos que tú fuiste seminarista ahí con las... Ahora sí, este concurso se trata de ver quién forma la palabra con su papelito respectivo hacia arriba.
Y tenemos aquí a las hermanas Olival, que van a decir quién va a ganar. Desde su lugar, desde su lugar, no se peleen, chicas, su lugar. O sea, todos son así y se sientan juntas, vale, vale. No es cierto. Un ejemplo, el primero que forme la palabra amor, con el tiempo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. De nuevo quedó el mamado conmigo, se entra, vale, mal. Pinche mamado, dame un beso, ¿no? No es cierto, así como que te presento unas amigas, ¿no? Interventoras, ¿qué tinta, no? Miren, el Pablo Escalle está diciendo que no es para allá. ¿Sabes que es violador? ¡Ay, de payaso! Y hasta ahí estás, esta no va a contar. La siguiente es, dice capitán de Italia. 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Familia bonita, quién ganó! Ahora vamos a preguntar al interventor. ¿Hay interventoras? ¿Quién ganó? Los niños, los niños. Va, sale. ¿Niños aún? Niños. Pero, tal vez tienen tiempo, ¿no? Drones, hasta tienes cara de maestra, ¿no? Es que marca de herramientas. ¿De casualidad no es tu maestra, niño? Esa es la que hace la pinche vida imposible. Dice, de esta pinche secundaria nunca vas a salir, pinche niño. No, no es cierto. Échale ganas, ¿eh? ¿Nombre? Con nombre, es cierto, es show, no me quedes. ¡Nada, se encuentra San Pedro de Carolina! Ahora, Carolina, la que sigue es, dice, el conjunto de agua salada que cubre la mayor parte de la tierra. 10 segundos, 9. Déjalo, déjalo. Macho, este equipo sí se apendeja bien, que yo mamado. No, son chicas ricas. Los que se apendejan son ellos, mamado. No, estás pinche, Pablo, está bien, no te echan escuela, ¿verdad? No, tú estás en Televisa diciendo que fueran mamadas igual que yo, ¿verdad? La que sigue. Dice, ¿cómo se dice el cariño a las Marías? ¿Cómo se le dice el cariño a las Marías? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, ¡ah, no! ¿Quién ganó el corazón? ¿Las niñas? ¡Fuerte los aplausos para las niñas! La otra va a estar más difícil. Dice, nombre masculino con la letra O. Claro. Ahora es tiempo, interventoras, ¿quién ganó? Las niñas. Las niñas. A ver, déjame, tóquense la mano, que no soy su payaso, chica. Se me ocurre esa pendejada, disculpe. Está como la muñeca fea. Chile, es un refresquito. Hagan amistad. Está con la leche bonita llorando a Serrina. Chile, si te da bien este madre que esté sola. Oh, pinche perro, no chingados, este show. Este show. Ah, ya, desarma. Gracias, hermano. Ahora, este pinche bomboso va a estar chingón, ¿no? Acabas a ver, un pinche bomboso, por favor, me acabo de conseguir más vieja. Dices, más ya no quiero, yo ahora quiero hacerme un puto. Ahora, ¿qué quieres? Si les ha pasado, cabrón, que le cambien, ¿no? Pues vas a ver,
medio año te va a pasar lo de la sudadera gris, así se hizo el buen chiso justo de la noche a la mañana. Si no, pregúntale, si no me crees. La que sigue dice así. Vámonos. Dice. Pero es la música. No. Y es que va a ver la Barbie, güey. Se siente empoderada. O sea, ya siente que ya, o sea, ya se merece la gloria y el pelo. La que sigue dice, sigue al Instituto Mexicano de la Radio. 10 segundos. 9, 8. Ahí viene la puerta por su radio. Sí, son chingaderas, sí, agarran un chingadazo. Todos para llevar una formular aquí. Gracias. Interventoras. Y el nuestro aplauso para los niños. A ver. Aquí ya se encabronaron las brats. A ver, brats. Se parecen a las bras, no, no es este show, ya Barbie, para que no te empujes. Dice bras, pues ya pasaron de moda, no chingues. ¿Por qué están enojadas? Porque le están enojadas. Gracias. Bueno, ya no se encabronen, estamos chupando tranquilos. La que sigue dice: motor que hace funcionar una trajinera. 10, 9, 5, 8. ¡Interventoras! A ver, con cara. A ver, interventoras. ¿Esas pinches que tienen droga? ¿Se drogan o qué? No, son menores de edad, no le hago saber. Vamos a ver, las niñas. Ahora sí, no se la pedo, pinche pobre Stanley, habla con la. La que sigue dice, antes que una princesa conozca a su príncipe, tiene que besar a un. 10. 9. 8. 7. Tiempo. ¿Te gustan los chistes rápidos? Hay que verlo. Este es Pablo Stanley como el que vende alegrías. Mejor vende encabronadas. ¿Tú porque no tuviste infancia, cabrón? No, sí. Vamos a ver. La que sigue dice, antes dice, ser lo principal que una mujer siempre quiere perder. 10, 9, 8, 7, 6. La del mundo de juguete, ¿no? La maestra del mundo de juguete. No, no, son tremendas, ¿eh? No, también que sean desmadrosas. ¿Interventó la tina, no? Los niños hablan, ¿no? La que sigue. Fruta chiquita morada. 10, 9. Interventora. Las niñas, las brats.
ratas son las ratas? Barbie las ratas. Barbie la abuela, ¿verdad? Es que Barbie maestra, ¿verdad? O sea, y hay otra más difícil. ¿Ya están listos? Una palabra que no hayamos dicho que empiece con S. 10, 9, 8, 7, 8. Sopa. 10, 6, 5. Sopa. Tiempo, interventora. Empate. Ah, chinga, su madre. Que no puedo canción a uno. Si nunca me había pasado, disculpe. Es que me voy a aprender, pues, que desayuné de chelada, tomé de chelada, lava y quedé mi dedo. Para las mujeres, para los hombres. Ya. Ahora, sumando todos los puntos, ¿quién ganó? Soy su payaso, no su pendejo. A ver, ¿qué es su papel? No sé, si usted ya se puede sentar, por haber hecho el porque también los payasos se excitan, ¿sí? Es cierto, ustedes creo que perdieron, pero ahorita les doy su... Pues, y vamos a... Como perdieron, vamos a hacer el concurso del chile. No, te vas a ver, ¿me ayudas? ¿Me ayudas? Por favor, a ponerles el chile a cada uno de ellos. Pero tiene chueco, ¿verdad?
que no haces el amor, ¿eh? Ay, está practicando. Pero le desudó, ¿eh? Así que... ¿Qué por qué? Y eso que lo tienes curviado, ¿eh? Gancho. Es que ese es árabe, no es árabe. Es árabe. Es el forma de árabe. Bueno. ¡Hola, que pase! ¿Cómo están? Se lo van a medir, a ver quién la tiene más grande. Ya están borrachos, o sea, yo lo tengo más grande. Dice, pero yo lo tengo chueco. No, pero rinconeros pues son más. ¡Guanta! No sé, como el capitán Garza. O sea, tienes que hacer una bolita y pum, lo clava. Se anda un chambecito más. ¿Qué le vas a enseñar? Una, dos, tres, tres aplausos. Sí se puede, sí se puede. Sí, 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 haz un chample, haz un chample. Haz un chample. Sí se puede, sí se puede. 10 segundos, 9, 8. Ahí déjalo, sí se puede. Concéntrate, sí se puede. 10 segundos. Sí se graba. 9, 8, 7. 6, 5, 4. Sí se puede. Solo concéntrate. Otros 10 segundos. Gracias. ¡Ay, cabrón! ¡Vete los aplausos! ¡Ahora! ¡No, ese pinche niño nada más se la pasa a uno, por favor! ¡44! ¡Ah, ¿verdad, niños? ¡Paso de la muerte, ¿verdad, niño? ¿Sabes paso de la muerte con eso? Una mano y la vas a meter. ¡Ah, nada! ¡Tú tenés! ¡Ya te la saben, niño! ¡Vamos a ver! ¡Vete los aplausos para el niño! Thank you.
quién? ¿Dónde está Ley? ¿A qué huele la rosa? Con calma, ¿eh? Piensa, ay, cabrón. Pensé que te has echado un pedo, ¿no? Cualquier pendejada que se te ocurra, por esta ley, lo que piensa le pregunto a Barbita. Ay, cabrón. Piensa, mamá. ¿A qué huele la rosa? Ah, ahí la veo. Mamado, ¿a qué huele la rosa? A ver. ¿A porno o chingue? Sí, la sacudí. Acaba de llegar otro chico guapo. Bienvenido, oye, mi nombre. Vamos a hacer magia con la flor. Y yo te les paso. Las brazas se van junto a hacer pipí. Que todo salga bien para que se peguen a las rodillas y no salen. Vamos a hacer magia. Yo te les paso la rosa y lo leemos, ¿sabes? Música de magia. Y empieza a bailar.
saca su, su cachito, pero lo tenía como de su tamañito así. Y se la mata, ¿eh? No servía para mí. Así lo tenía, man. Ahorita que hagas. Se está ocupado una burlesa. Y en eso, pues que va a ser de la chisa, güey. Así hacía porque tenía piedras en los riñones, el güey. Ahí le voy a pagar si no voy a deshidratar. Y en eso, que le pone música al güey. Y se pone a bailar en la policía de fuera. Y en eso, pues ya se acerca el pobre Stanley y le dice: Juanquito, cámbiame un billete de 200 por puras moneditas. Y se va. Y ya saca sus moneditas y dice: Juanquito, ¿y será cómo este billete de 200? Y empieza a contar. Uno. Pasó un niño, ¿no? 3, 4. Fuerte los aplausos para el Juanquito. Encontramos de buenas al diablo. Y si me juntan 42 centímetros de aquellito, órale, los perdono. Pongo mis 24, manita. Pongo mis 24. Nada se la pendeja, voy a preguntar, ¿eh? Pongo mis 24, manita. ¿Cuánto? 14, no, tú 14. Estás más chavo. Y tú 4, ¿verdad? Se la hacemos de apego que para tener, allá al salir del infierno. ¿Qué onda mis 14? Dice, ¿qué onda mis 24? Dice, antes diga que la traía parada. Fuerte los aplausos al pinche Pablo Stanley. Es una Lupe, que pase Lupita, fuerte los aplausos para Lupita. De pie. De pie. Ya llegó el pastel, ya. ¿Quién va a querer el pastel de tres leches? Va a ser. Es de tres leches. Vamos a ver. Eso, eso, no está la carne. Que le quedabas un queso. No. No soy melonita. Vamos a ver. Gracias, señor, por traer el pastel. Vamos a ver. Ahora sí, chica guapa, ¿quién más te bueno? No regales a la abuelita Coco, no manches. Mamá Coco. Mamá Coco. Ya lo sé, estos cabrones ya. No les dé ni madre esa abuelita. Lléveselos a la chupa a todos para que se me quiten. Escoge otra chica guapa, ¿quién te gustaría que nos den? A tu hermana. Bueno, los aplausos para su hermana. Ya llegaron las señoras guapas, bienvenidas. Ahí estaban las hermanas. Entre ustedes dos escojan a otra chica guapa de esta mesa para que no se aburran y no piensen cosas malas. ¿Quién les gustaría? ¡Eli! ¡Que pase Eli! ¡Fuerte los aplausos! Bienvenida Eli. Por favor, para tus hermanas.
entre ustedes tres escojan una chica, un hombre guapo mejor. ¿Quién les gustaría? ¿Listo? ¿Miguelito? ¿Miguelito? ¿Qué pasa mejor, Miguelito? Señor, date los aplausos, chingada. ¿Señora? Dile, no soy niña, ¿no? ¿Miguelito soltero o casado? Como la hora. Vamos a ver. No sean así. Dice, ¿Miguelito tan guapo, chica? ¿Miguelito? ¿Tienes canito así de cara de pelada? ¿Chica? ¿Tu papá? ¿Tu papá? ¿Los haces bonitos? Entre más grosero sea, se van a llevar ese cono que está ahí atrás, ese Torres 10. Que yo no lo compré, me vale más. Chicas hermosas, por favor, y de buen modo. Caballeros feos. Ahora sí. Entre más grosero sea, más regalos se llevan, ¿sabes? El niño sabio se te cae en coneja de todo. Vamos a ver, ahora sí, vamos a ver. A cuenta de ahí en la rayita, puede que pongan lo que quieran, apúrense, porque niñas, ellas van por que vuelan, ¿eh? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ustedes. Ahí les va, no digan la respuesta, ¿eh?
culpa a las mujeres para envejecerse las uñas? No diga la respuesta. Para que se empieza con B y termina con Z. 8, 7. La superaron, disculpe.
Nuestros cabrones están bravos. La Jesús le dice así: Rita Maciza Pellejuda, se la pone el hombre hasta la probada del cura. Hostia, ay, ya la cagaron. Hostia, está chida. Es algo que no pueden comer los vegetarianos. Empieza con C y termina con E. 10 segundos, 9. Interventora, ¿quién escribió más clarito? Dice la señora, la muchacha, ¿qué pendejada escribiste? ¿Qué es eso? ¿Para escribir Miguelito eso? Interventora, no sé, yo creo que los aplausos para mí. La última, ¿quién escribió Barniz? Va a ganar esos marcadores bien rápido. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ahora va a ganar el que me dé su papelito viendo clarito. Vamos a ver, gracias. Interventora. Mejor los dos equipos ganaron. Pueden pasar a su lugar más para ver este ridículo, chido. Antes que todo, antes que nada, fuerte los aplausos al festejado. Thank you.
que graben el pastel. ¡Vamos a abrir los regalos! ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¿Dónde está el ¿El marcador? ¿Para qué? Mira, de aquí se apagan.